gracias, Salva. Pues en ese momento, nada más, antes de comenzar, quiero ver si ya pueden ver mi pantalla. Confirmando que ven mi pantalla. Creo que Alba no me escucha. Ok, creo que Alba no me escucha, pero bueno, ustedes, por favor, si me pueden ir confirmando. Gracias, Susana, por confirmar. Va a ser de mucha ayuda a tu ayuda durante la sesión, que puedas confirmar que escuchan mi voz y ven mi pantalla. Problema técnico, también me lo pueden reportar y con todo gusto le damos algún tipo de solución. Recuerden que está fallando Zoom, está fallando Teams, está fallando Webex a nivel mundial por toda la pandemia. Entonces, agradecer su paciencia en caso de que tenga que cambiar de conexión de internet o alguna situación se presente durante la sesión. La sesión se está grabando, entonces no se preocupen, la van a poder visualizar después en nuestro canal oficial para esta serie de videos. Entonces, en este momento, iniciamos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Me presento. Yo soy su amigo, el maestro Fernando Franco. Gracias por asistir a esta primera sesión, que es la primera de una ronda, como decía Alba, que van a estar durante el año, donde van a hacer series o reuniones pequeñas de 40 minutos con algún tiempo también de preguntas, en las cuales vamos a cambiar un poquito la dinámica que venimos haciendo durante el año. La primera sesión, obviamente, tiene que hablar sobre Web of Science y cómo creció, cuál ha sido su historia, cómo ha evolucionado y cómo es que llegó a lo que hoy conocemos como el santo grial del conocimiento humano o el Google con esteroides, al ser la base de datos más confiable, más importante y en la cual va a ser pues, nuestra aliada cuando tengamos que trabajar de forma remota y también de forma presencial, dadas las circunstancias que estamos presentando en este momento, ¿no? Entonces, sin más por el momento, déjenme confirmar que ven ahí mi pantalla. Déjenme iniciar dejando claro algo. Primero que nada, Web of Science no es el total de la plataforma. Hay muchas dudas respecto a Web of Science. Si Web of Science es una base de datos, es un portal. Es un índice. Déjenme entrar de lleno a una explicación antes de pasar a la historia. Web of Science es un portal. Un portal que comprende distintas bases de datos, distintos índices en algunas bases de datos. En pantalla tenemos la totalidad de la herramienta Web of Science, como decimos, es un portal que incluye revistas, libros, actas de conferencias, sede de datos, patentes, y bueno, al final todo esto reúne una base de datos multidisciplinaria con información regional, con información especializada, con unas bases de datos que son hosteadas, por así decirlo, que son de partners nuestros, y también información de patentes. La parte central de esta diapositiva nos muestra la Core Collection, que es justamente la famosa herramienta Web of Science y es la evolución de lo que nos dejó el doctor Eugene Garcia, ya que todo esto comenzó una mañana soleada de 1955 con un documento titulado Citation Index for Science del doctor Eugene Garcia, que fue el creador de toda esta metodología que conocemos como la base de datos más imponente, más valiosa y más confiable a nivel internacional en cuanto a recuperación de información y conteo de citas para análisis bibliométricos. Este artículo fue muy innovador y predijo algunos de los aspectos clave que fundamentan las actuales bases de datos de referencia citadas. Esto es porque fue una de las primeras bases de datos. Al doctor Eugene Garfield fue la primera persona que se le ocurrió hacer esto. El doctor Eugene Garfield fue un investigador como nosotros, el cual sufrió mucho al tratar de conseguir información confiable para sus proyectos, porque en la década de los 50, inicio de los 60, no había ninguna plataforma la cual nos ayudara justamente a recuperar la información más confiable de una forma sencilla. La información del mundo estaba dispersa, había información valiosa para proyectos del doctor Garfield en Francia, alguna información estaba en Japón, otras informaciones estaban en Latinoamérica, y el doctor Garfield cuando quería recuperar la información le era muy complicado, porque cuando llegaba la información vía correo postal en ese entonces, la información llegaba tarde, o llegaba mojada, llegaba incompleta, o simplemente no llegaba, y en el peor de los casos llegaba, la leía y no era realmente lo que él requería para sus proyectos. Entonces, no le convencía la información para poder darle sustento a su paper o a su proyecto académico y científico. Entonces, al final, el doctor Eugene Garfield se le ocurrió justamente desarrollar una metodología en la cual, pues, él con un grupo de expertos montaron un laboratorio llamado IFI, el Instituto de Información Científica. De hecho, muchas personas hoy por hoy aún nos conocen como el famoso IFI y confunden el nombre de Web of Science como IFI. Realmente más adelante vamos a ver una imagen cronológica de la evolución de ISI y del Science Citation Index, pero nada más déjenme decirles que también debido a la diferencia en su construcción,
Esta plataforma tiende a aglutinar material que nunca habría podido ser recopilado de haber seguido la indexación habitual por eras temáticas. Se describe mejor como un índice por asociación de conceptos. Sin embargo, en nuestras actividades actuales de indexación, no se están cubriendo todas las 50.000 publicaciones. Y aún así, esto no nos ha impedido continuar con los índices convencionales, incluso iniciar otros nuevos. La falta de una cobertura completa no es necesariamente un argumento en contra de los índices que nosotros les presentamos de Web of Science en el tema de citación. Al contrario, es un argumento a favor el no contar con esas 50.000, 60.000 o 70.000 revistas que hay en el mundo. Recuerden que el doctor Eugene Garfield lo que hizo fue, a través de ese laboratorio llamado ISI, juntar a un grupo de expertos en la materia y empezó a contactar a los editoriales del mundo, ¿ok? Y a cada editor le dijo, mándame tu información, mándame tus revistas, yo las voy a recopilar aquí en mi laboratorio ISI, voy a poner un grupo de expertos a clasificarlas por áreas de conocimiento, y ya que las clasifiquen, voy a empezar a leer cada una de estas revistas para evaluarlas, y no solamente evaluar el contenido, sino hacer un conteo de las citas de los registros de estas revistas. ¿Esto para qué? Para separar el núcleo de revistas más influyentes en ese entonces en el tema de ciencias. Entonces, al final de cuentas, lo que el doctor Garfield desarrolló fue un índice de la crema innata de la información más valiosa creada por el hombre en ese entonces. Pero esto solamente vio la luz a partir de 1964, cuando ya el doctor Eugene Garfield, después de 9 años, logró recuperar la información, clasificarla y la puso en marcha su proyecto de comercializar el hoy conocido Science Citation Index, que sigue formando parte de la herramienta Web of Science como un índice dentro de la base de datos colección principal. Se trata de una edición impresa, bueno, en ese entonces salió una edición impresa de 5 volúmenes que indexaba 613 revistas y 1.4 millones de citas. Nada más para que vean la diferencia, hoy por hoy hay cerca de 25.000 revistas científicas en la colección principal de Web of Science con casi 80 millones de documentos. Entre ellos también se incluyen libros, actas de conferencias, ¿ok? Bueno, de ahí el doctor Garfield lanza, por ahí del año 65, el factor de impacto, que es obviamente la métrica que ya conocemos todos, esa métrica tan importante que nos ayudó a definir cuáles son las revistas top, a través de esa fórmula matemática que relaciona documentos publicados y citas recibidas en un periodo de tiempo de 2 años, y es la métrica que toda revista científica le encantaría tener, pero solamente unas cuantas de ellas logran obtenerlo. Porque ese sello de calidad llamado factor de impacto es, digamos, lo que marca la diferencia entre una revista común y una revista, pues, sobresaliente en el tema de citas y de impacto y de relevancia internacional. Recordemos que el factor de impacto solamente se asigna para revistas de ciencias y de ciencias sociales. No hay un factor de impacto para artes y humanidades, pero esta parte del JCR y factor de impacto será cuestión de otra sesión. Bueno, en el 76 aparece el Science Citation Index. Bueno, aparece de forma con la cinta magnética, ya pasó de papel a la cinta magnética. Y en el 75 el factor de impacto, bueno, ya se comercializa a través del Journal Citation Reports. En el 88 aparece disponible el CD-ROM del Science Citation Index. Pasamos del papel a la cinta magnética y después al CD-ROM, que es el CD. Y de ahí, bueno, como saben, la adquirió Thomson, aquí en el laboratorio ISI, y se fusiona en el 2008 con la empresa Reuters. Se forma Thomson Reuters, ¿ok? En el 97, el Science Citation Index se integra al entorno de Web of Science. Y bueno, en el 2001, Web of Science se incorpora junto con otras bases de datos a la plataforma denominada Web of Knowledge. Hemos sido conocidos como ISI, hemos sido conocidos como Web of Knowledge, hemos sido conocidos como Web of Science. Al final, esta metodología no ha cambiado, los criterios tan rigurosos de evaluación no han cambiado, al contrario, se han mejorado y nos hemos puesto un poquito más exigentes con el paso del tiempo debido a todos los cambios de tecnología que hay, pero al final de cuentas, con el único objetivo de no ser un Google cualquiera, no ser una base de datos en la cual el usuario le mete un término y encuentre todo tipo de información. Nosotros nos especializamos justamente en limpiar la información científica que se genera en el mundo. Y es algo también muy importante, antes de continuar, quiero decirles que Web of Science y Clarivate no es un editorial. Nosotros no somos dueños de contenido dentro de la herramienta Web of Science en ninguna de sus bases de datos, en ninguno de sus índices.
Entonces, al final somos la única herramienta imparcial y objetiva cuando se trata de hacer evaluación de la producción científica. Por ahí tenemos algunos competidores, hoy no es tema mis competidores, pero mis competidores, ustedes saben quién es, Scopus es parte de Elsevier, y Elsevier hacer la casa editorial más grande del mundo, generando su propio sistema de evaluación llamado Scopus, pues se califica a sí mismo y califica a sus competidores. Pero recuerden que en esa evaluación siempre hay un interés económico. Por alguna razón siempre salen mejor calificadas las revistas de Scopus, perdón, de Elsevier a través de Scopus, que las de sus competidores. Pero bueno, es otra cuestión, no digo que Scopus sea malo, es un buen competidor, nos ha dado muy buena pelea, pero obviamente nosotros desarrollamos toda la metodología que están viendo en pantalla, y ellos por ahí del año 90, pues empezaron a sacar justamente lo que nosotros ya habíamos inventado desde el año 1964, ¿ok? Bueno, de ahí Web of Science, que se integra a Web of Knowledge, se diseña Web of Knowledge y se le da su actual nombre, Web of Science Core Collection desde el 2004, la colección principal, con sus índices de ciencias, de sociales y de artes y humanidades, índice de libros, índice de actas de conferencias, y bueno, también por ahí después sale el Emerging Source Citation Index dentro de esta Core Collection. En el 2016, Thomson Reuters vende la división de propiedad intelectual y ciencia, y de esta separación surge Clarivate Analytics como compañía independiente. Después, ya en el 2017, Clarivate adquiere Publons, la plataforma líder en cuanto a procesos de revisión por pares, y que es, digamos, además de una plataforma de revisión por pares, también tiene, pues, la parte de ser similar a ORCID. Similar, de hecho, es mejor que ORCID en algunas cosas, pero al final de cuentas es una herramienta que sirve para librar la ambigüedad de nombres de autores e impulsar sus carreras para volverse árbitros o revisores por pares. 2018, nuestra última adquisición fue Copernio, y Copernio es la herramienta que ya conocen de inteligencia artificial que nos ayuda justamente a recuperar textos completos que sean open access, documentos a texto completo que no sean open access, y en muchos casos sin tener que pagar por ellos, aunque no tengamos una suscripción a la revista. Y no se confundan, no estamos hablando de que Copernio es similar a Sci-Hub. Copernio es una herramienta perfectamente legal que fue desarrollada por una persona experta en ciencia y hoy por hoy cumple con todos los criterios de ética para recuperar información a texto completo, incluso, repito, sin tener que pagar por esta información. ¿Ok? Esperen, me falta aquí el año 2020, ya no me cupo, pero en el 2020 se empieza a pensar en la nueva Web of Science, una nueva plataforma, y esperen en este año 2020, a finales del 2020, inicio del 2021, el lanzamiento de la nueva Web of Science, una herramienta más amigable, más intuitiva, más ágil, pero bueno, no les platico más, más adelante vemos una probadita de esta Web of Science, que en sí no es un cambio total de la herramienta, pero sí son mejoras a ella. Bueno, nos mantenemos fieles a nuestra herencia, a la vez que nos adaptamos a los cambios. Les decía, y en resumen, hoy por hoy lo conocemos como la colección principal, es una base de datos dentro de todo el portal Web of Science. El centro, que es la colección principal, y alrededor están las bases de datos hermanas o satélites que complementan el núcleo de nuestra información más valiosa a nivel mundial. ¿Ok? Son 34.200 revistas aproximadamente de toda la colección, perdón, de toda la plataforma Web of Science. Son 21.000, cerca de 25, hoy por hoy, estos datos del 2019, son cerca de 25.000 revistas científicas. Son cerca de 252 disciplinas, es decir, es una herramienta multidisciplinaria. Hay aproximadamente 5.000 revistas Open Access y 12 millones de documentos en Open Access, ¿ok? 155 millones de registros. Y, bueno, realmente esto, si vemos específicamente la colección principal, son 78 millones de registros lo que hay hoy. Del total de la plataforma, asciende a esta cantidad. Bueno, tenemos información que cubre desde 1864 hasta lo que va de este año y un poquito más adelante, gracias a los preprints, obviamente. Son más de 4.000 editores partners los que tenemos y 7 millones de set de datos. Más de 11 millones de registros con su correspondiente financiamiento. ¿Quién dio los fondos para desarrollar cada uno de sus documentos? Esos 11.2 millones. 70 millones de patentes,
52 autoridades que controlan las patentes a nivel internacional. Tenemos información de esas oficinas de patentes. Tenemos también más de 37 millones de familias de patentes. Y bueno, tenemos ya hoy por hoy más de 10.000 instituciones normalizadas o unificadas para hacer más sencillo la recuperación de información dentro de la plataforma Web of Science. Y así poder hacer reportes de bibliometría, reportes de colaboración, reportes de impacto, reportes de producción, etc. En resumen, la Core Collection de Web of Science es el Science Citation Index Expanded desde el año 1964 al día de hoy, es lo que tenemos, creado en el año 1964, con información del año 1900. Tenemos también información de ciencias sociales, creado en el 73 y con información también del año 1900. De ahí tenemos Artes y Humanidades, que fue generado años después, ya en el 1978, y bueno, tenemos información retrospectiva desde el año 1975. Y recuerden que este Artes y Humanidades es el único índice de revistas que no genera factor de impacto en el Journal Citation Reports. Después explicaremos por qué en la sesión que toque hablar del JCR. Recuerden que existe también un Emerging Source Citation Index que fue creado en el año 2015 e indexa años retrospectivos del año 2005. Aquí habitan todas las revistas que están en proceso de evaluación y en un momento más vamos a ver cómo se integra este Emerging Source y cuál es la razón de ser. Tenemos actas de conferencias, te los comenté, creadas en el 2008 y bueno, tenemos información del 90 al día de hoy. Y por último, el Book Citation Index de Ciencias y Book Citation Index de Sociales con Artes y Humanidades, creados en el año 2011, señores. Ahora, como les comentaba, toda esta metodología de la que estamos hablando depende de un proceso de selección único desarrollado, bueno, las bases desarrolladas por el doctor Eugene Garfield y que nos lleva justamente a, pues, políticas muy estrictas. Repito, mi interés o nuestro interés o Web of Science no tiene la intención de ser un Google. Al final queremos dar al usuario la información más valiosa para sus proyectos. Y durante mis sesiones prácticas siempre les digo a mi audiencia, si ustedes se dedican a consumir basura, van a generar documentos o proyectos basura. Llámense tareas, llámense tesis, llámense papers, llámense cursos, llámense asesorías, y es una realidad. Cuando yo me comprometo que mi proyecto va a haber información confiable, novedosa y además impactante, tengo la mezcla perfecta a través de la herramienta colección principal de Web of Science para armar proyectos que valga la pena leer, que valga la pena citar, que valga la pena presumir, que valga la pena dar una buena nota e incluso darles una mención honorífica. Entonces, al final, nuestro documento va a depender mucho de las fuentes que utilicemos para poder generar un proyecto académico y científico. Y realmente, otra vez les digo, Web of Science es su aliada hoy y siempre para hacer un proyecto, ¿ok? Y tener un buen resultado. Si consumo basura, genero basura. Si consumo información valiosa, genero documentos valiosos. Y ese es el objetivo de Web of Science, darles información valiosa. Ahora, déjenme cambiar de presentación. Aquí tengo aquí, aquí está. Quiero cambiar esta presentación. Un segundito, por favor. Ahí está. Esto no me deja ver el proceso de evaluación. Tengo aquí por aquí, me estorba algo. Ahí está. Híjoles, no me deja ver. No se preocupen. Acá lo tengo yo. ¿Qué les quería mostrar? Quiero mostrarles justamente esto que tenemos en pantalla. Aquí está. Proceso editorial. Va a ser algo muy rápido, no me voy a enfocar mucho en esto porque seguramente va a haber una sesión que hable de todo este proceso editorial. Al final de cuentas, esta es la versión ya 2020 de nuestro proceso editorial, digamos, resumida. Primero que nada, las revistas mandan su información, mandan su revista de evaluación y se hace una selección inicial. Aquí inicia este proceso. La revista, para poder hacer la selección inicial, tiene que contar con todas estas características. Un ICCN, tiene que tener un título, tiene que tener un URL, tiene que tener acceso a contenidos, tiene que tener una política de revisión por pares, tiene que tener datos de contacto del editor. Y bueno, si cumple con esto, se inicia la selección editorial. Si no cumple con esto, es un resultado fallido, bueno, no se puede completar la postulación, rendido posible, tan pronto se hayan realizado las correcciones que les comentemos al editor. Ya que pasó, bueno, vamos a pensar que nos quedamos en la sección verde y pasamos a la selección editorial. Ahora, hay otros criterios que cumplir, además de los primeros que ya vimos. Contenido académico, títulos y resúmenes en inglés. Eso quiere decir que la revista no tiene que estar al 100% en inglés.
pero ciertas cuestiones, ciertas partes de cada documento tienen que tener su información en idioma inglés. Tienen que tener las referencias en alfabeto latino, no en japonés, no en chino, no en ruso. Recuerden que son otros alfabetos. Entonces, además de eso, requiere una claridad de lenguaje, puntualidad, que es algo importantísimo, la puntualidad y o número de los artículos. Recordemos que en Latinoamérica, pues siempre tenemos problemas de que el presupuesto no pasó, de que se atrasó el tema de la impresión o el tema de cargar la información a la nube. Latinoamérica a veces tenemos muchos problemas en puntualidad, ¿ok? Y esto afecta mucho a las revistas latinoamericanas en el proceso de evaluación de las revistas con nosotros. Entonces, si podríamos mejorar esto, créanme que evitaríamos muchos problemas como Latinoamérica para poder ingresar también a una plataforma como Web of Science, específicamente en la colección principal. Bueno, tenemos también que tener pues, cuestiones de presencia, declaración ética, detalles de sobre la afiliación de los editores, afiliación de autores, y cuando se cubren ya estas dos porciones azules del proceso, se inicia la evaluación editorial, que es, se comprende por composición del comité editorial, validez de las declaraciones, revisión por pares, etc. Se cumple esta porción del proceso editorial y se incluye la revista ahora sí en el Emerging Source Citation Index. Y la revista va a vivir ahí 2 años en constante evaluación. Cuando pasan 2 años, se analiza la información de la revista y si la revista cumple con estos criterios, la revista ahora sí ya se incluye en alguno de los índices de la colección principal de Web of Science. Y, por cierto, si una revista, bueno, una revista puede, después de 2 años de cumplir todos los criterios, llega a alguno de los 3 índices, también es posible que no llegue a alguno de los 3 índices, pero quede en alguna de las bases de datos satélite que complementan a la colección principal. Pero también hay un tercer camino, que la revista cumpla con todos los criterios que tenemos aquí, pero digamos que por impacto la revista no ha tenido el nivel para llegar a un índice de ciencias o de sociales o de artes y humanidades de la Core Collection, la revista sigue viviendo otro rato en el Emerging Source Citation Index para darle un empujón justamente a que los lectores la encuentren en las búsquedas de la colección principal de Web of Science, la lean y por ende en un futuro la citen. Si vemos que esta revista, pues al paso de un tiempo, la gente la empieza a utilizar, a leer y a citar, pues la revista ahora sí pasa, tiene la segunda oportunidad de llegar al Science Citation Index, al Social Science, al Applied Humanities y en algún momento también generar su factor de impacto. Importante, si no supera la evaluación editorial de impacto la revista y tampoco cumple con la información de... y ya no puede continuar en el Emerging Source Citation Index, esta revista, bueno, queda fuera del proceso de evaluación, la rechazamos en totalidad y tenemos que esperar 2 años otra vez para que la revista pueda volver a postularse e iniciar la selección inicial dentro de este proceso de selección editorial que tenemos nosotros. Entonces, a veces es mejor quedarnos en el penúltimo paso a que nos veten 2 años, ¿ok? Quedarnos más bien en el primer paso que vetarnos 2 años. Entonces, hay una cuestión importante en el proceso editorial que tenemos que hablar con quien sea editor y esté pensando en enviar su información a evaluación. Le voy a recomendar que contacte a mi compañera Alba Alvarado. Ella es la directora de marketing. Ella les puede decir cuándo son las pláticas con los expertos que son los dueños del proceso de revisión de las revistas. Y ellos les pueden decir algunos tips excelentes de cómo evitar que sean vetados por 2 años y pueden hacer los cambios justo a tiempo para que puedan hacer cambios rápidos y continuar con el proceso editorial de una forma sencilla, ¿ok? Pero bueno, al final esto es de forma rápida lo que hacemos con las revistas. Déjenme continuar con mi presentación, está por aquí. De una. Entonces, yo estaba en la selección editorial. Aquí estaba. Bueno, aquí está un gráfico que representa la evaluación, igual, de la colección principal de Web of Science. Entra al proceso de evaluación. La información puede entrar al Science Citation Index Expanded, Social Science, Arts and Humanities, o quedarse en el Emerging Source. Pasar al Book Citation Index también. Hay un proceso de evaluación para el Book Citation y para el Conference Proceedings. Entonces, si una revista gana impacto, pasa a un índice principal
Si las revistas no cumplen con el impacto, se quedan en el Emerging Source Citation Index. Pierden calidad y van para afuera, señores. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quería resumir con ustedes. Bueno, dicho lo anterior, la Web of Science colección principal es independiente de operaciones comerciales. Repito, no somos una editorial, no les vendemos el contenido de la información. Hoy por hoy, más de 21,000 revistas científicas, aproximadamente 25,000. Ya les comenté que este número se actualiza a 78 millones, que es la última colección que tenemos de la colección principal de Web of Science de registros. Bueno, ahora sí, ¿cómo se ingresa a Web of Science, Fernando? Que eso es muy esencial. Ya me contaste cómo nació, cuáles son sus ventajas de forma general, cómo ingreso a Web of Science. Bueno, al final de cuentas, Web of Science se puede ingresar a través del enlace webofknowledge.com o webofscience.com. Recuerden que también nos llamamos Web of Knowledge en un pasado. Generalmente, hoy por hoy, en el tema de pandemia, ingresamos a través del catálogo de su biblioteca. Mi consejo es, quien me esté escuchando y quiere tener acceso a Web of Science y no tenga ni idea de cómo ingresar, bueno, por favor, contacte a su equipo de biblioteca, porque si ustedes en este momento no tienen idea de cómo ingresar a Web of Science y abren un navegador como Chrome o como Mozilla o Safari, el que ustedes quieran, y ponen webofknowledge.com o webofscience.com, la misma página que abre les pide ingresar un usuario y contraseña. Un usuario y contraseña que tienen que haber registrado cuando están ingresando a Web of Science a través del IP o a través del proxy de la institución. ¿A qué me refiero con esas palabras enredadas que acabo de decir? Que la primera vez que ingresamos a Web of Science tiene que ser a través del internet de la institución, en palabras muy burdas al final de cuentas. Si alguien no tiene idea de cómo ingresar a Web of Science a través del internet, del proxy, del IP de su institución, por favor contacten a su equipo de biblioteca que ellos les van a orientar muy bien. Entonces, una vez que ingresamos a Web of Science, registramos un perfil y con eso ya tenemos credenciales para ingresar, incluso cuando no estamos conectados a la red de nuestra institución. ¿Ok? Web of Science, como lo pueden ver en pantalla, pues esta es la plataforma actual, repito, durante el año va a cambiar. Esta a finales de 2021, después la vamos a quitar y se va a quedar la nueva plataforma. Pero recuerden que Web of Science no solamente es una plataforma que esté en inglés, tenemos información también en español. Y cuando digo en español, no solamente me refiero a cambiar los botones, las indicaciones, los enlaces. Recuerden que dentro del portal Web of Science tenemos un convenio con Cielo. Seguramente más de uno conoce el portal Cielo, sabe que es un portal de Latinoamérica que incluye información, además regional, también de España, también de Portugal y algo de Sudáfrica. Entonces, a través de este menú que dice seleccionar una base de datos, yo me puedo brincar de la Core Collection o colección principal a Cielo Citation Index, que es una base de datos satélite, a esta que tenemos en pantalla, que es la colección principal o la Core Collection. Entonces, recuerden que tenemos varias opciones de idioma. Ahora, página de búsqueda, mejor lo hacemos una vez en vivo, no se los voy a comentar en un PowerPoint. Vámonos directamente a verlo en pantalla. Esa es la Web of Science. En la parte derecha superior dice iniciar sesión. Cuando ya me registré en Web of Science utilizando el proxy o el IP o la conexión a internet de mi institución, yo puedo tener un perfil de usuario creado y, bueno, puedo iniciar sesión. Mi consejo, por favor, cuando se registren, utilicen un correo institucional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si usan un Gmail o un Hotmail, también se van a poder loguear a Web of Science y van a poder hacer el registro. Pero el soporte técnico que les vamos a dar podría tardar más. ¿Por qué? Porque le damos obviamente prioridad en nuestro mundo saturado de soporte técnico que tenemos a diario, le damos prioridad a aquellos correos que vienen afiliados a una institución que es clienta nuestra. Entonces, tenemos un Gmail o un Hotmail, no crean que no les vamos a dar soporte, sí vamos a dar soporte, pero tardaríamos un poquito más. Entonces, yo los invito a que pongan un correo electrónico institucional para poder ingresar a Web of Science. Entonces, ya con un perfil de usuario creado en Web of Science, iniciamos sesión. Y listo. Importante, este inicio de sesión a Web of Science me habilita también mi acceso al gestor de referencias en Notes. Ya cuando ingresé a Web of Science y me registré, no hay necesidad de ir a EndNote.com a registrarme. Automáticamente se me genera una cuenta de EndNote cuando yo me registro en el portal Web of Science. Y esta es una recomendación fundamental que les hago a todos ustedes. Cuando ustedes tengan una suscripción a Web of Science, regístrense en Web of Science y eso les da acceso al gestor de referencias EndNote.
Cuando tenemos suscripción a Web of Science, jamás vamos a EndNote a registrarnos, por una simple y sencilla razón. Hay un EndNote gratuito que no requiere una suscripción a Web of Science, y ese EndNote gratuito tiene algunas limitantes en cuanto a estilos. Entonces, para no crear una cuenta gratuita, siendo el caso de que yo formo parte de una institución con acceso a Web of Science, mejor me registro dentro de Web of Science y evito la posibilidad de crear una cuenta gratuita en EndNote y estar limitado en funciones. ¿Ok? Bueno, les decía, este es el portal Web of Science. URL es webofscience.com. Algunos siguen ingresando por webofknowledge.com, pero yo recomiendo que tengan la más actualizada, que es webofscience.com. Bueno, les decía, Web of Science es un portal. Dentro de este portal existen distintas bases de datos hermanas a esta colección principal o World Collection. Entre ellas, les decía, índices regionales, el Arabic Citation Index, el Chinese Citation Index y el que les comenté hace un momento, Cielo Citation Index. Aquí yo hago búsquedas en español de información de revistas indexadas en este portal tan importante llamado Cielo. Otro índice regional, tenemos índices especializados y también índices que son hosteados por nosotros, que no nos pertenecen, como INSPEC, como Medline, como el Food Science and Technology Abstract. No nos pertenecen, pero los tenemos como parte de nuestra plataforma y es algo que ustedes pueden contratar. Esto es como un menú. Ustedes, su institución, pueden tener acceso a la colección principal, más Biological Abstract, más el CABI Abstract. Al final, esto es un menú. Cada institución va decidiendo qué va a contratar dentro de este menú y es por eso que yo, con una cuenta de administrador, tengo acceso a toda esta información y es posible que ustedes, cuando repitan el ejercicio, no vean lo mismo. Yo tengo una cuenta de administrador con todos los recursos disponibles. Otra cosa importante, las limitantes de la búsqueda están dadas por los años retrospectivos. Aquí tenemos información en mi cuenta de administrador del año 1900 al año 2020, pero ustedes, de acuerdo a la suscripción que tengan de años retrospectivos de su institución, puede ser que sea del año 90 al 2020, del 80 al 2020, del 50 al 2020, o del 900 al 2020, tal cual lo tengo yo, pero eso depende de su suscripción, ¿ok? Y cuando hablamos de la colección principal otra vez, hablamos de los distintos índices que desarrolló el doctor Eugene Garfield. Lo que dio inicio a toda esta metodología de evaluación e indexación de información y conteo de citas es este, el Science Citation Index Expanded, que nació con una idea en el año 1955 y se empezó a comercializar en el año 1964 en papel. Se desarrollaron, repito, el índice de revistas de sociales, de artes y humanidades, el de actas de conferencia, de ciencias, de conferencia de ciencias sociales y de humanidades, un índice de libros de ciencias en el 2015 y también el índice de libros de sociales con humanidades. Y aquí tenemos al famoso Emerging Source Citation Index, donde viven las revistas que están en evaluación y que en algún punto, si cumplen con todos los criterios y cumplen en especial con el criterio de impacto, que es lo que nos interesa, brincan a alguno de los tres índices que aparecen arriba, que son los índices de revistas dentro de la colección principal de Web of Science. Por último, un par de índices de química que aparecen en pantalla. Y ahora, simplemente me queda decir, en los últimos 8 minutos que tenemos, que las búsquedas en Web of Science son muy simples. Podemos hacer una búsqueda por algún tema en particular. Mi búsqueda de este año ha sido de energía en todas mis sesiones. El siguiente año voy a cambiar de búsqueda. Y a través de la colección principal de Web of Science, estoy buscando información del año 900 al año 2020, encuentro información en todos los índices de libros, revistas y datos de conferencia y aquí tenemos 3.4 millones de resultados. Que por cierto, esta es la información proveniente de las revistas más valiosas a nivel internacional en cerca de 250 áreas de conocimiento. Yo les comenté, consuman información confiable, generan documentos confiables. Si consumen basura, generan basura. Y déjenme demostrárselos. Cuando ustedes van directamente a una herramienta como Google a buscar información, pues es un motor de búsqueda en el cual yo le puedo poner la misma búsqueda que Web of Science y al llegar al tema de energía, Google me ofrece 2.720 millones de resultados. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que hay información cierta, hay información también falsa, pero también hay información confiable, pero también hay información no confiable. Hay información de expertos, sí, pero también hay información de no tan expertos. Van a encontrar chistes, poesía, canciones, información comercial. Eso es Google, un mundo de información. Y si no saben la misión de Google, es darnos la mayor cantidad de información posible,
porque al final entre más clics hagamos en los enlaces, más dinero gana Google por publicidad. Entonces, Google no está mal. Está mal quien va a Google queriendo cubrir sus necesidades de información científica o académica para algún proyecto. Para eso tenemos Web of Science, que no nos da casi 3 mil millones de documentos, nos da 3.4 millones. Y déjenme decirles algo, les quiero ahorrar un tiempo en sus futuros trabajos. Esos 3.4 millones de documentos están escondidos en esos casi 3 mil millones de documentos de Google. Entonces, paren de sufrir. Ustedes, si tienen acceso a la herramienta Web of Science, van a tener acceso a pues, la información más valiosa de cada editorial, de cada revista y lo que pudiera existir hoy por hoy en Internet dentro de Google. ¿Okay? Entonces, prácticamente esto es Web of Science, una herramienta que nos ayuda a conseguir la información, punto número uno, más confiable. Vieron que el proceso de selección no es sencillo, es bastante complejo, dura más de 2 años ese proceso de evaluación. Ya que tenemos información confiable, que es el primer reto que enfrentamos como investigadores, cuando nos sentamos a hacer un proyecto científico, tener información confiable es fundamental. Pero hoy por hoy, con la velocidad que se mueve la información, tener información confiable ya no es suficiente. Hoy por hoy requerimos información novedosa, ni nada más que belleza. Tenemos documentos con fecha de publicación, incluso 2021. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué 2021? Porque también son documentos preprints, ¿ok? Son documentos que ya están en la lista de espera de una revista para ser publicados en un futuro, pero no van a guardar la información en un cajón los editoriales y empiezan a compartirla en algunas plataformas. Y esa no es la excepción, ya tenemos preprints de muchos editoriales y aquí está la prueba. ¿Queremos información confiable? La respuesta es Web of Science. ¿Queremos información novedosa? La respuesta es Web of Science. Y lo que le pone la cerecita al pastel es la información impactante. Caray, Fernando, tus documentos tienen 0 citas. No se preocupen, aquí hay un botón que me dice veces citado y cambio el orden de la página de fecha de publicación a veces citado. Y miren qué belleza, cuando le doy clic en veces citado, cambio el orden de la página del documento más impactante en el tema de energía, que es la búsqueda que hice generar el día de hoy, y el documento más citado tiene más de 96 mil citas. Si por ahí algún investigador escuchándome sabe que obtener 100 citas es complicado. Tener 96 mil citas es un documento hermoso y obviamente un documento bastante valioso para la humanidad. Pero ojo, estos documentos no llegaron a esta cantidad monstruosa de lectores y de citas de la noche a la mañana. Este grupo de investigadores que aparecen en pantalla, pues tuvieron que tener unas bases o tuvieron que tomar referencias o tuvieron que tener también un contexto para desarrollar un documento con este título que nos diera arriba de 96 mil citas. Eso tiene que ver con su bibliografía. Si bajamos el registro del documento que hicimos clic, vamos a ver que los documentos o la mayoría de los documentos utilizados por esos investigadores forman parte de la colección principal de Web of Science o del portal Web of Science. Por tal motivo, tengo acceso a ellos a través de este enlace. Entonces, como pueden ver, el documento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, etcétera, son documentos que provienen de Web of Science. Y no solamente eso, son documentos monstruosamente citados. Por lo tanto, les reitero lo que digo. Si yo consumo información valiosa, genero documentos valiosos. Si yo consumo información basura, genero basura de proyectos. Entonces, con esto, pues yo acabo mi explicación. Los invito en verdad a utilizar Web of Science y pues denme un segundo porque se va a acabar la pila. Déjenme conectarme, abro la cámara y empezamos con las preguntas. Un segundo, por favor. Alma, si las quieres ir revisando las preguntas para compartírmelas, te lo voy a agradecer. Claro que sí, Fer. Aquí tengo un par de preguntas. Por favor, recuerden que pueden aprovechar este tiempo para ponerla en el chat.
Listo, Alba. Soy todo oído. Perfecto. Mira, la primera pregunta es, aparte de su colección principal, ¿tienen otras colecciones y cuántas son? Ok. Eso ya se tocó en mi presentación. Posiblemente fue una pregunta temprana. Sí. Se llama Web of Science. Ya tenemos todas las bases de datos disponibles, entre ellas la Core Collection, que es la que incluye, digamos, el Santo Grial del conocimiento humano. Tenemos las regionales, tenemos las especializadas, tenemos las asociadas y obviamente pues la colección principal. Aquí tenemos las bases de datos, las pueden consultar aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bases de datos y la opción de hacer una búsqueda cruzada en nuestra plataforma Web of Science, ¿ok? Hacer una búsqueda en todas las bases de datos que tengamos nosotros, digamos, una suscripción. Ok. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre si me registro o no, a pesar de que tengo acceso por mi universidad? Sí, hay una diferencia. De hecho, lo recomendable es que tengan acceso por primera vez. La base es ingresar a través del portal de su universidad, crear su perfil de usuario y posteriormente ese perfil de usuario, al darles acceso al gestor de referencias en Node, también les va a permitir tener un roaming. Supongamos que ya se registraron a través de la página de su institución porque ingresaron a Web of Science, ¿ok? Hicieron el registro, todo está bien. Ahora, vamos a pensar que en algún punto se cae el portal de su biblioteca o el proxy de la institución o hay algún fallo de la página de su institución. Como ustedes ya se registraron a través del portal Web of Science utilizando el proxy de la universidad o el IP de la universidad, su perfil de usuario adquiere un roaming. Entonces, la siguiente vez que ustedes quieran ingresar a Web of Science, ponen www.webofscience.com o webknowledge.com, la que ustedes quieran, de preferencia Web of Science, y cuando ingresan a través de esta página, a mí ya no me lo piden porque ya estoy registrado, ya tengo la VPN funcionando y mi proxy funcionando, pero ustedes vean que no funciona la página o el proxy de su institución, escriban webofscience.com. Esta página los va a llevar a una página de Web of Science que les va a pedir un usuario y una contraseña. ¿Qué usuario y contraseña tienen que poner? El que registraron utilizando la red de su instituto, porque ese usuario tiene un roaming y por ende se brincan la parte de tener que loguearse desde el portal de su institución. Entonces, algo muy importante, cuando yo me registro a Web of Science utilizando la red de mi instituto, tengo un año para usar la cuenta sin loguearme a Web of Science desde mi institución, ¿ok? Si pasa un año y nunca utilicé Web of Science desde el proxy o el rango IP de mi institución, la cuenta caduca. Entonces, mi consejo es que, aunque no utilicen siempre el proxy o el IP de su institución para ingresar a Web of Science, ustedes usen, por favor, de vez en cuando su registro de Web of Science sobre el proxy, una vez cada 3, cada 4 meses, para extender la vida útil de su cuenta y evitar que expire el acceso a Web of Science y por ende también expire su acceso a sus carpetas del gestor de referencias en Node. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. Y generalmente pasa con usuarios que me dicen, Fernando, yo vengo de la Universidad de California. Yo tenía mi cuenta de la Universidad de California y tengo más de un año trabajando aquí en México con la UNAM o con el Poli, con alguna universidad. Resulta que ya no tengo acceso a mi cuenta de la Universidad de California. ¿Qué hago? Bueno, mi consejo es que ingreses al proxy desde tu computadora, desde tu computadora ingreses al proxy de la Universidad de California, ingreses a Web of Science, pongas tus credenciales y eso va a reactivar tu cuenta de usuario de la Universidad de California. ¿Okay? Entonces, es algo muy común cuando hacemos intercambios o pasantías en otros países. Siguiente. Ok. La siguiente, ¿tienen algún tutorial que indique la ruta de consulta en Web of Science? Sí, claro que sí. No lo compartí antes, pero tenemos un canal de entrenamientos llamado Web of Science Latam Oficial. Aquí está. Está en YouTube. Así me buscan, Web of Science Latam Oficial. Y aquí tenemos videos cortos y en español de sesiones teóricas y prácticas con duración de 1 hora y media, muchas de ellas. Tenemos de Insight, tenemos de JCR. Tenemos de Copernio, el plugin que les compartí, que nos ayuda a recuperar información a texto completo sin pagar por ella, que va a ser también una plática más adelante en nuestra agenda, en nuestro calendario.
Y pues bueno, dicho eso también, tenemos cómo registrarnos a Web of Science, un perfil de usuario, etc. Entonces, aquí tenemos bastante información útil que les va a ser de gran ayuda para poder reforzar el conocimiento y aprender cosas nuevas. No los quiero dejar así con esa duda de cómo funciona Copernio. Miren, ahí estoy en Web of Science y nada más les cuento. Miren, vean qué belleza. Ahí está mi búsqueda de energía en la colección principal. Yo tenía varios documentos sumamente citados, entre ellos uno de casi 80,000 citas. Yo ingreso este registro y ¿qué creen? Tengo instalado Copernio en mi navegador y miren, Copernio está funcionando buscando la información. Ya la encontró. Entonces, esto me da acceso al PDF. Oye, Fernando, pero este PDF era Open Access. No, señor, este PDF no era Open Access. Déjenme buscar este documento desde la página del editor y no desde Web of Science. Lo busco en Google, encuentro el documento, le doy clic, es del editorial AIP, y me dice que no hay acceso, pero Copernio sigue buscando. Miren, Copernio no es exclusivo de Web of Science. Copernio funciona dentro de 20,000 sitios web y AIP me dice, no tienes acceso, no hemos reconocido tu IP ni proxy, pero no te preocupes, dale clic en ese botón azul y te muestro el PDF, pero te lo muestro siempre y cuando tú me entregues tus credenciales de usuario registradas en AIP desde tu institución, o te lo entrego si tú me das $30 de tu tarjeta de crédito. Pero ¿qué me dice Copernio? Alto, no des ni tus credenciales, no des tus $30, mejor haz clic en este enlace. Y miren qué belleza, abro mi cuenta de Copernio y tengo todo el PDF listo para consumirlo y no pagué esos $30. Entonces, si su institución se ve en la penosa necesidad de cancelar algunas revistas o no tiene presupuesto para contratar algunas otras, mi consejo es, vengan a Web of Science, hagan clic en el botón de Copernio. Quien no tenga acceso a Web of Science, no se preocupe, con que ustedes escriban copernio.com en su navegador, van a poder descargar el plugin en los navegadores de Chrome y de Mozilla Firefox y se instalen en el navegador y van a hacer la maravilla que yo acabo de hacer, evitándome ese paywall de $30 para recuperar ese documento a texto completo gracias a Copernio. Siguiente. Ok. Bueno, aquí preguntan, ¿qué significan las colecciones y por qué todas las instituciones no tienen acceso a todas las colecciones? Bueno, al final de cuentas, la base de datos llamada Core Collection, si no me lo dice, es la colección principal. Si me dicen que ninguna tiene, es un error. Hay muchas universidades que tienen, pues, no todas, porque al final de cuentas, no todas las universidades cubren todos los campos de estudio. Sería un desperdicio de presupuesto decir, quiero contratar todo el texto completo de todos los editoriales del mundo. ¿Por qué? Porque ninguna universidad cubre, ni tampoco ningún instituto cubre todo el texto completo de las áreas temáticas que hay en las revistas, es decir, la UNAM no cubre las 255 áreas de conocimiento, se especializa en algunas y tiene conocimiento en otras, pero ni la UNAM tiene, digamos, en México, acceso a, o es experto en 255 áreas de conocimiento, tampoco la Universidad de Sao Paulo, tampoco Harvard, tampoco Cambridge. Entonces, cada universidad adapta su colección justamente a las necesidades de los usuarios. Entonces, va a depender de la institución la cantidad de recursos que estén disponibles. Obviamente la universidad o instituto va a siempre pensar en su presupuesto y en cubrir las necesidades básicas que ve la comunidad académica o científica que tengan en sus aulas o en sus oficinas. Pero bueno, aquí están las bases. Ok, gracias. La siguiente pregunta, bueno, aquí preguntan si es posible compartir el link para volver a escucharla. Sí, de hecho, les recomiendo que estén pendientes en el canal de entrenamientos que ya compartió Fernando, porque ahí les estaremos cargando y compartiendo para acceso para todos ustedes. Ok, la siguiente. Al mirar un artículo, ¿existe alguna opción que me muestre artículos relacionados con el artículo que estoy leyendo? Sí. Sí, ahí les va. Cuando yo hago una, bueno, entendí que si hay una opción para mostrarme artículos similares al artículo que yo estoy leyendo, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, al final de cuentas, pues yo tengo aquí en pantalla un documento de mi interés, ¿ok? Tengo ese documento en pantalla, tiene 96,000 citas. ¿Cuál sería lo más cercano a lo que yo estoy leyendo? Obviamente la bibliografía, señores. Les mostré que tenemos acceso a la bibliografía o a los registros de bibliografía de los documentos que tengo en pantalla.
para poder ver temas similares al que estoy leyendo y obviamente también encontrar información útil que posiblemente el autor principal de ese documento se perdió. Y no solamente en las referencias, señores, también en las citas. Si yo hago clic en ese 93.159, voy a ver de forma directa en qué documentos impactó el documento que yo estoy en ese momento interesado. Entonces, Web of Science es la única herramienta que tiene, o la colección principal es la única herramienta que tiene una red inmensa de citas para ver nuestro documento central, ver sus referencias, ver las referencias de las referencias, ver las citas de las referencias, ver las referencias de las referencias de las referencias, ver la cita de la referencia de la referencia de la referencia, y de ahí también para adelante. Ver las citas de las referencias, ver las citas de las referencias de las referencias, y como se quieran, como le quieran seguir la cadena, Web of Science es una herramienta que justamente nos va a ayudar a conseguir información en muchos niveles. Les pongo un ejemplo muy claro. Vamos a pensar que estoy en Web of Science y después de hacer muchos filtros, porque yo puse la palabra energy, pero es una búsqueda bastante amplia, si yo en Web of Science lo que hago es filtrar y filtrar y filtrar información, y al final pensemos, me quedé con un único documento después de todos los filtros, voy a pensar, Web of Science me acaba de quedar mal. ¿Por qué? Porque nada más hay un solo documento en la pantalla, ¿no, señores? No hay un solo documento. Tengo acceso a 96.000 documentos que están asociados a mi documento principal, más lo que yo les comentaba, a las referencias. Y al hacer clic en las referencias, tengo acceso a las citas de las referencias y a las referencias de las referencias. Entonces, Web of Science, créanme, no les va a quedar mal en sus necesidades de información de alto impacto internacional. Siguiente. Ok, perfecto. Bueno, aquí preguntan si existe la posibilidad de imprimir, de los documentos que encuentre, los puedo imprimir y bajar la bibliografía. Bueno, sí, imprimir, bueno, se puede exportar a un gestor de referencias. Bueno, de entrada, miren, ahí tengo Copernio. Este documento me interesa, lo acabo de encontrar. Copernio me permite descargar el PDF, compartir PDF con colegas, exportarlo a mi gestor de referencias. Entonces, hay distintas formas de recuperar la información que me interesa. A través de Copernio puedo enviar la información al gestor de referencias o bajar el PDF, o desde Web of Science yo tengo distintas opciones de exportación directamente a EndNote Online, EndNote de escritorio, que es el X9 en este momento. Tenemos otros formatos de archivo. Podemos reclamar este documento en nuestra cuenta de Publons, que también va a ser Publons una sesión más adelante enfocada a la ambigüedad de nombre de autores, y también para impulsar la vida de investigadores a volverse revisores. Y, bueno, aquí está la opción también de imprimir como me lo solicitaba. Siguiente. Ok. Ok. ¿Puedo ingresar con mis credenciales de Publons a todas las demás servicios integrados de Web of Science, incluida la misma Web of, bueno, Core Collection? De hecho, es al revés. Tú con una cuenta de Web of Science, registrada en Web of Science, puedes ingresar a los productos como Publons o como EndNote o como JCR, etcétera, de acuerdo a tu suscripción. No es que tengas una cuenta de Publons, porque Publons es una cuenta gratuita. Entonces, si yo me registro en Publons y no tengo suscripción a Web of Science, eso no me da acceso a Web of Science. Entonces, el consejo es, a través de tu perfil de Web of Science, ingresas a otros recursos. Ok. En estos tiempos de pandemia, ¿qué podemos hacer los estudiantes que no podemos ir a nuestra universidad para realizar el registro y tener acceso? Pidan, por favor, información a su institución. Justamente ayer estaba con la ITCR, el Tecnológico de Costa Rica, es el ITCR, tengo por aquí guardado el, la Nacional de Costa Rica. Aquí está, miren, un ejemplo de Costa Rica, que justamente hice ayer para mostrar a los usuarios cómo ingresar a la página de su institución. Obviamente cambia de instituto a instituto, pero vamos a pensar que todos somos de la Universidad de Costa Rica. Ingreso a la página de la universidad. Desde la página de la universidad, para esta universidad me dijeron, ¿sabes qué? Vete a la sección inferior donde dice biblioteca. En biblioteca selecciona, por favor, la opción bases de datos. En bases de datos haz clic en ir, y en ir te lleva directamente a la sección del catálogo, el cual está de la A a la Z. Web of Science está entre la B y la Z, y ahí encontramos las opciones disponibles. Hago clic en Web of Science, y de ahí tengo que poner las credenciales que mi universidad me dio, o mi institución me dio como acceso remoto.
un usuario, una contraseña, diferentes a Web of Science, le pertenecen a la institución y me las ofreció a mí como usuario registrado en la institución, y le doy ingresar y automáticamente esto me lleva a Web of Science, listo para hacer mi registro. ¿Por qué? Porque con esta ruta que seguí, pude loguearme a través de la cuenta de la universidad o a través del proxy de universidad al portal Web of Science. Y es aquí donde yo hago mi registro. Pero repito, este es el ejemplo de una institución en Costa Rica. Su biblioteca o el equipo de biblioteca de su institución les van a dar las instrucciones o la ruta correcta a seguir para poder llegar a Web of Science de forma remota, poder registrarme con el correo institucional de preferencia y disfrutar de las herramientas que les acabo de presentar el día de hoy. Ok. Y finalmente, ¿es posible buscar solo los documentos producidos por instituciones de un país? Sí, sí se puede. Tú puedes ponerle, no sé, la palabra otra vez, agregar otra fila, utilizar operadores booleanos en y poner lugar de tema, poner dirección, ¿ok? Y en dirección o también poner organización consolidada, poder Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ok? Universidad Nacional, creo que no me equivoqué, le doy buscar. Y con esto le digo a la herramienta, búscame todos los documentos que estén bajo el Instituto UNAM, ¿ok? Pero ojo, yo puse organización consolidada. Si ustedes ponen solamente UNAM o ponen Universidad Nacional Autónoma de México o ponen UNIFNAS Autónoma MEX, pues recuerden que las universidades tienen variaciones en los nombres. Si quieren identificar si su universidad ya está normalizada, hagan clic en seleccionar organizaciones del índice, ¿ok? Dentro de organización consolidada, y aquí aparece las universidades, pueden UDEM, puede ser la de Colombia, puede ser la de Monterrey. Y aquí tenemos, miren, Universidad de Medellín, Universidad de Monterrey. Y aquí ya la agrego, le doy clic en agregar. Fíjense cuántas variantes hay de la Universidad de Monterrey en documentos científicos. Hoy un investigador pone Universidad de Monterrey, pero mañana pone UDEM. Y otro día pone Monterrey University, UNIP, perdón, Monterrey con una sola R, UNIP, pero Monterrey con doble R, UNIP, UDEM, UNIP, Monterrey México, Christus, MU, bueno, etc. Entonces, son las variantes que los investigadores ponen al momento de publicar su documento y esto genera una bolita de nieve que hace que los usuarios finales como nosotros tengamos problemas para conseguir la información de una solicitud. Entonces, vámonos desde abajo, déjenme borrar todo lo que había escrito hasta este momento para aclarar lo que hice, restablezco el motor de búsqueda, estoy en la colección principal, le pongo aquí la palabra energía, hago clic en agregar una fila, utilizo el operador booleano AND, porque es el que va a ligar mi campo número 1 con el campo número 2, el OR es uno y el otro, y el NOT es de la palabra energía, elimíname a la UNAM, por eso le digo el I o el AND. Cambio a organización consolidada, le doy clic en seleccionar organizaciones del índice y aquí le pongo la institución que yo quiera para encontrar la información. Le doy agregar. Con esto, hay dos, perdón, borro una, dejo la que estaba, le doy buscar y con eso encuentro ya la información de energía. Ups, aquí faltó algo por aquí, algo puse mal yo por aquí. Está mal escrito, perdónenme. Energy, listo, ahí está. Me recupera la información que teníamos ya con el nombre normalizado de UNAM y con todas las variantes que pueden existir con documentos que tengan un tema enfocado en energía. Y de esta forma encontramos la información que me solicitaban por institución. Perfecto, Fer. Bueno, pues se quedaron algunas preguntas sin resolver, pero recuerden que al final del mes de septiembre, en la última sesión de septiembre, tendremos la sesión con todos los especialistas en donde se resolverán las preguntas frecuentes y las preguntas que se quedaron pendientes. Hay algunas particulares, entonces yo esas se las comparto al maestro Fernando para que pueda escribirles directamente. Y bueno, pues
Ese sería, digamos, la sesión del día de hoy. Antes de terminar, Fer, solamente quisiera hacerles unas indicaciones a través del chat. Les compartí nuevamente el canal de entrenamientos de YouTube y también les compartí un form para que ustedes puedan suscribirse a las siguientes sesiones del mes de septiembre, a las que les interese, y bueno, estaremos entregando el link de acceso en los respectivos días. Entonces, eso sería por mi parte. No sé si quieras agregar algo más. Pues solamente agradecer a todos los que participaron. Esperen nuevas informaciones en las próximas sesiones, bastante interesantes, cambiando el formato que teníamos anteriormente. Y son justamente sesiones cortas, sesiones breves, para incluir a todas las personas en este mundo tan interesante de la investigación y se puedan aclarar las dudas y también reforzar conocimiento. También por mi parte es todo, Alba. Muchísimas gracias por apoyarme en la sesión. Y pues no me queda más que decir que tengan una excelente tarde a todos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos. Esperamos contar con su presencia en las siguientes sesiones. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Ah, perfecto, Ana. Sí, envié por el chat el link de registro. Ahí vas a poder seleccionar las sesiones que te interesen, porque son varias, y bueno, después te llegará el link de acceso a las sesiones. Y de cualquier forma, bueno, dejo mi contacto por si desean, tienen alguna duda al respecto de las sesiones, me la pueden hacer directamente a mí. Muchas gracias.